Ay, no tengo prendido mi micrófono. Ya lo prendí, ya lo prendí, ya lo prendí. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos una vez más. Estaba diciendo a todos que hoy estamos en el día número 4 de esto que son los 7 días para saber cómo construir tu negocio de hogares compartidos con Airbnb. Bien, huracanados. Bueno, ya estoy mis monitores tal y como debe de ser. Bien, excelente. Ahora sí, ahí estamos. Todo está jalando tal y como debe de ser. Bueno, pues tal y como lo dije, hoy es el día número 4, paso número 4, y hasta ahora hemos visto en el día número 1, aprendimos que debes de tener tus herramientas para prepararte y salir a conquistar el mundo, ¿verdad? Punto número 2, ibas a conseguir nada más y nada menos que, pues estoy aquí viendo mis anotaciones para que no haya que estoy mintiendo. Paso número 2, íbamos a salir a localizar propiedades que realmente fueran redituables. Nada de estar apostando en las propiedades que tú crees que van a ser redituables y a la mera hora no. Ayer hablamos acerca de los socios. ¿Quiénes son esos socios que te van a ayudar a trabajar en tu negocio? ¿Y quiénes son esos socios que te van a ayudar en el mundo real cuando tengas algún contratiempo o alguna dificultad? Hoy, en el paso número 4, en nuestro día número 4, vamos a hablar acerca de montar, ¿ok? Ya tienes tus herramientas, ya conseguiste los socios, ya encontraste propiedades que sean altamente rentables. Bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, exactamente sigue nada más y nada menos que montar nuestro, perdón, nuestro listado, bueno, más bien nuestro listado, montar nuestra propiedad para que esté lista y la podamos enlistar en Airbnb, ¿correcto? Así es de que vamos a hacer lo clásico que ya sabemos por aquí, uno, dos, tres, ahí está. Ahora sí, ya estoy de este lado. Vamos a ver, voy a decir que voy a checar mi monitor de este lado. Sí, ahí estamos tal y como se debe. Bueno, pues oficialmente vamos a iniciar con nuestro paso número 4, que se va a tratar de montar. ¿Qué es esto de montar? Bueno, vamos a montar nuestra casa, ¿correcto? La vamos a preparar para estar lista en Airbnb. Ahora, quiero hacer un punto muy clave. Una cosa es montar la propiedad, ¿correcto? Y otra cosa es enlistarla. El día de hoy vamos a hablar acerca del paso número 4, que se trata de montar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar tal como se debe. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear nosotros propiedades inteligentes. ¿Qué es esto de propiedades inteligentes? Bueno, antes que nada, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un hotel y te entregaron una llave? La verdad, hoy en día, si vas a un hotel y te dan una llave común y corriente, esas para que las pongas en la chapa, yo saldría corriendo y huyendo de ese lugar, porque la verdad, pues no, ya eso como que decimos por aquí, ya pasó de moda y no. Entonces, tienes que crear una experiencia en tu propiedad como si fuera la de un hotel, ¿ok? ¿Y qué? Cuando vas a un hotel, ¿qué es lo que te dan? Bueno, pues es una experiencia sin llaves. ¿O a poco has ido a un hotel últimamente y te han dado alguna llave? Déjanos saber abajo en los comentarios. Esto es muy importante. Vamos a poner nuestros cerrojos electrónicos para que nuestros huéspedes no tengan que estar sufriendo con llaves. Acuérdate que eso lo vi, hablé de ello el otro día en mi entrenamiento de cómo vivir renta libre. Bueno, pues se platiqué acerca de las cerraduras electrónicas. ¿Cómo puedes hacer para que tanto tus huéspedes como tus socios o tu personal que va a trabajar por ti que recreen esa experiencia de un hotel para que no vaya a pasar esto y crees una experiencia sin llaves? Por eso es muy importante tener las cerraduras electrónicas. Ya sabes que hablo muy a fondo de esto dentro de mi curso Imperio BNB, es algo que siempre estoy hablando y se lo platico yo mucho a mis alumnos. Ahora, esto es importante porque de esta manera, ya sea tanto la de la limpieza o el de mantenimiento, o cualquier persona que entre a tu casa simplemente va a entrar con base a códigos, ¿ok? Eso es lo más importante del caso, que solamente con los códigos es posible que puedan entrar a tus propiedades. Otra cosa muy importante que agregar a nuestras propiedades son los famosísimos termostatos Nest. Imagínate qué va a pensar el propietario de la casa cuando le digas que tú le vas a instalar un termostato Nest. Pues la verdad, el propietario de la casa va a estar muy contento porque cuando ha escuchado que una persona que rente las propiedades les va a poner un termostato Nest. Yo la verdad no he conocido hasta ahorita a nadie que haga eso. Entonces, esto es un muy buen punto que puedes ofrecer y además a ti te va a ayudar porque esto te va a eliminar que tú tengas que ir
a las propiedades. Eso va a hacer que simplemente las propiedades se vuelvan inteligentes y tú no tengas que estar parante ahí a cada rato. Ahora, ya que estamos hablando de la experiencia del hotel, bueno, pues aquí te voy a pasar un secreto muy, muy bueno, algo que me ha servido mucho. Y tal y como cuando vas a los hoteles, ¿cuántos de ustedes han ido a un hotel y le han encontrado regalitos? Que si el chocolate en la cama, que si ya les dejaron un regalo para ir a un tour, cualquier cosa por el estilo, es exactamente lo que tienes que hacer. Dentro del curso de Imperio BNB hay un módulo especial exactamente donde hablo acerca de los detalles de 5 estrellas, que es aquello que tienes que hacer para que tus huéspedes tengan una experiencia y que digan, wow, la verdad, vine a este lugar y me trataron, pero como rey, me consintieron como nunca me lo había esperado. Así es de que eso es exactamente lo que vas a hacer tú. Uno de esos regalitos es regalarles una botella de vino. Ahora, no te espantes, ¿sabes por qué? Porque tú no vas a pagar por estos regalos ni esta botella de vino. Lo que vas a hacer es, vamos a poner que tú cobres una cuota de limpieza de unos $50. Bueno, pues le vas a aumentar unos $10 más, le vas a subir a 60 y entonces son los huéspedes, de hecho, es como los que van a pagar por estos regalitos. Así es como lo vamos a hacer totalmente gratis. Cuando tú vas a un hotel y el hotel te regala los chocolates, los sobrecitos de café y todo eso, ¿tú crees que te lo están regalando? No, realmente eres tú quien está pagando por todos esos regalos cuando tú vas y pagas por tu estadía en el hotel, ¿ok? Algo que voy a recomendar mucho es siempre compra a mayoreo y correcto. Esto costo, inclúyelo en la tarifa, ya sea tu tarifa nocturna o en tu tarifa de limpieza, ¿ok? Ahora, aquí está cómo lo vamos a hacer. Te voy a dar un ejemplo de qué es lo que hago yo con eso de las botellas de vino. Bueno, pues yo voy a esos lugares, vamos a poner aquí en Querétaro y allá en Playa del Carmen, pues está la europea, pero hay lugares exclusivos que son para vinos y voy a esos lugares y le digo, oye, Carlos, pues vengo, ¿qué tienes de nuevo este mes acerca de vinos? Y me dice, ah, oh, Sergio, bueno, pues mira, la verdad me acaba de llegar este vino nuevo, es tinto, nadie lo conoce, muy económico, pero está muy sabroso. Le digo, ¿sabes qué? Me voy a llevar una caja para ponerlo ahí. Entonces, se los llevo yo. Y las chicas de limpieza, como lo pueden ver, le ponen su botellita con una notita muy bonita y sus copas. Y además le llega un mensaje a mi huésped diciéndole, recuerden que ayer estábamos hablando acerca de la recepción virtual. Bueno, pues mi recepción virtual es la que le manda un mensaje aquí a mi compañero Alfredo. Y Alfredo le llega un mensaje y el mensaje le dice, Alfredo, bienvenido a tu casa. Espero que te hayas tenido un viaje excelente. Te acabo de dejar un regalito, va por cuenta de la casa. Espero lo disfrutes y nos estamos viendo muy pronto. Y en ese momento, ¿qué crees que pasa? Bueno, pues Alfredo se quedó sorprendido. Aparte va a estar muy agradecido porque dijo, oye, Sergio, qué buena onda, me mandó una botella de vino y no me la cobró ni nada. Me va a amar, se va a quedar enamorado de mí, la verdad. Y a partir de ahí lo que va a hacer, él me va a dejar unas opiniones de 5 estrellas, ¿ok? Eso es lo más importante del caso, ¿ok? Es exactamente cómo funciona. Ahora, el paso de montar se trata acerca de darle a tus huéspedes más de lo que esperan. Eso es lo que llamo yo la experiencia de un hotel de 5 estrellas. Si tú logras hacer esto en tus propiedades, créeme lo que todos tus huéspedes te van a amar, les vas a encantar y lo mejor del caso es que te van a dejar opiniones de 5 estrellas. Así es de que eso es exactamente lo que se trata en preparar tu propiedad, ¿correcto? Nada más y nada menos, esto es lo único que tienes que hacer para empezar a tener un listado exitoso. Montar tu propiedad, que se vuelva una propiedad inteligente, recuerda, más que nada para ofrecerles la experiencia a tus huéspedes como si estuvieran en un hotel y sobre todo evitarte a ti la molestia de estar yendo y viniendo a ir a recibir huéspedes. Todo debe de estar automatizado. Dentro del curso de Imperio BNB también vas a encontrar los pasos necesarios y exactos, el cómo exactamente vas a automatizar tu propiedad para que se vuelva una propiedad inteligente. ¿Okay? Así es de que ahí está, hemos llegado al final de la transmisión de esta tarde. Aprendimos el día de hoy nada más y nada menos en cómo montar tu propiedad para que después la enlistemos. Mañana oficialmente
Es el paso número 5. Nos vemos una vez más aquí a las 6 de la tarde. Y mañana vamos a aprender cómo enlistar en Airbnb, qué es lo que necesitas hacer, cómo se hace esto, etcétera, etcétera, etcétera. Así es de que, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieran viendo esta transmisión en vivo. Si tú estuviste viendo la repetición, también te mando muchísimos saludos. Y recuerda, no hagas nada malo que no hiciera yo. Y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, aquí a las 6 de la tarde en nuestros bootcamp de 7 días para construir tu imperio BNB. DJ, vámonos.